Ponete al lado mío, ponete al lado mío. Ponete al lado mío. Cuando yo te diga, haces así, así. Ahí está. This is Sparta. Escúchame, esta música es la de... Bueno, ahora vamos a charlar un poco de la eso. La música es la de Gladiador, nada que ver. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimayer. Yo soy Santiago Dorrego. En este programa vamos a tener teléfonos, pero un poco de espartanos también. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Dos, tres. Bien. Bueno, amigos, este es el programa número 300 de TN Tecno. Por eso el look de espartano, ¿entendés? Del 300, ubica 300, Leónidas. ¡Sparta! Ahí lo agarraron. Me parece ahí. Lo que pasa es que tenías que estar en panza. Acá tendríamos que estar los dos en panza. No, deberíamos estar en calzoncillo de cuero, en un estilo indio pampa. Claro. Igual nosotros tenemos el torso forjado, fornido, sí, y todo eso. Sí, claro que sí. Esta capa, ¿no? Es la capa que usaban los espartanos, yo doy roja. Estamos un poco más como Mario Ishii, más, ¿no? Más en poncho de provincia. Y a mí, escuchame, mira esto. Yo tengo, ¿no?, la insignia, la divisa punzó, que es la que tengo puesta sobre el hombro. Sí. Más la pica. Claro. ¿Qué es esta, vos que me estás mirando ahí? Ahí. Esta es la pica donde va la cabeza del salvaje unitario. Y también escondo un velado homenaje a Juan Manuel de Rosas. Federales, claro. ¿Eh? Y yo tengo, en realidad, porque no había lanza en utilería y trajimos una bandera de ceremonia. ¿Ves? Yo siempre quise ser abanderado, ¿no? Porque sí, la pero tenés pará, ahí. Estuvimos practicando ahí, el paso espartano. Alta, en el cielo. Pará, vamos a hacer el paso espartano. Y cuando era el himno, tenías que ponerla ahí arriba, ¿ves? Ahí Vamos a esta cámara, ahí está. Sí. Vamos a hacer el paso espartano. Sí. A esta, a la mía, a la mía. Sí, claro. Uno, dos, tres. Ahí está, bien. Y con eso te... Sí. Che, por otro salimos lado. Por los barrios. Perdón, saliendo del homenaje a 300. Me tiró un cacho, ¿no? Te tiró un poquito. Quiero agradecer a nuestros amigos de OmniPress. Siempre agradecemos en este momento del programa las remeras, que nos las hace Claudito. Ahora Santi tiene una de Claudio. Pero esta, de Ant-Man, me la mandaron los chicos de OmniPress. Te pasen remeras también. Como un convenio con Marvel, sí. ¿Sabes qué tiene lo mejor de esta remera? Que sí. Dice en la etiqueta atrás. Uno de 300 ejemplares. Ah, muy bien, numeradas. Casi la guardo sin usar. Qué bueno. ¿Viste? Para que no, que esté en estado mint. Sí, pero sí, me sí. Gustó. Gracias, chicos de OmniPress. ¿Cuál es tu Ant-Man preferido? ¿Hank Pym o Paul Rudd? Hank Pym. Hank Pym. Qué cosa. No la vi, no la vi todavía, Ant-Man, porque estoy esperando que salga en DVD original. Y yo tengo, el signo de los invasores, ¿eh? Que era como una especie de reversión de la esvástica, ¿no? Sí. Querían eso transmitir los creadores de invasión extraterrestre, que daba miedo. Qué loco, qué fiebre que era cuando largó B, ¿no? Todos sí. Veíamos B. Aparte, era la época serie. En la que todo el mundo veía, había cuatro canales. Sí, entonces sí, todos mirábamos lo mismo. Sí, sí. Buena serie. Y comían ratones así. Sí. Hormigas. En los banquetes tenían hormigas rojas y hormigas negras, ¿no? Porque eran lagartos los malos. Claro, eran lagartos. Te das cuenta rápido, ¿eh? No es que te estoy quemando. No hagas spoiler, no hagas spoiler. No, fue en el 86 esa serie. No, tampoco hablemos, ¿viste? Hay que defender el spoiler cuando pasaron 20 años. Es como que ya podemos contar el final de Lost. ¿Podemos contar el final de Lost? Che, te veo con esa capa muy... Sí. Estamos re gauchos con esto. Estamos medio gauchos. Igual gaucho. En la mía es como medio tornasolada, ¿eh?
Sí. Te da como que agarré la... O medio Drácula, ahí te hago un... Bueno, escúcheme. Esta semana hubo noticias de tecnología, aunque usted no lo crea, y fueron estas. Por cuarto año consecutivo, Game of Thrones lidera el ranking pirata. Y no, no estamos hablando de Piratas del Caribe, sino de las series que más se descargaron ilegalmente por internet. La serie de los reinos, los dragones, el fuego y el hielo fue bajada más de 14 millones de veces. Se estima que en los Estados Unidos la vieron legal 8 millones de personas. Casi la mitad de los ilegales. Detrás de Juego de Tronos está El Juego de los Zombies. The Walking Dead fue la segunda serie más bajada de internet con casi 7 millones de descargas. Fue más vista con más de 15 millones de espectadores. Completan el top 5 de descargas los nerds de The Big Bang Theory y los dos superhéroes de DC Comics, Arrow y The Flash. Una falla en el servicio de mensajería instantánea WhatsApp permite colgarlo. Hacer que falle, escribiéndole a cualquier contacto, pero no es tan fácil porque tenés que mandar 4.000 emojis en un solo mensaje y lo vas a colgar. El descubrimiento lo hizo un blogger indio que claramente tiene mucho tiempo libre y para probar. Ya había detectado hace un tiempo que la aplicación se colgaba si mandaba un mensaje con 2.000 palabras. ¿Qué hacer si un amigo simpático te lo cuelga? Borrás la conversación y listo, WhatsApp va a volver a andar normalmente. Este aparatito tiene varios nombres: hoverboard, patineta eléctrica, scooter. Sí, son esas que ya probamos en TN Tecno y nosotros también nos pegamos varios golpecitos. En Estados Unidos fue uno de los regalos del año y generó lo que nos encanta: miles de golpazos de usuarios novatos. Sí, este es el mejor video que nos dejó la Navidad. Yo me quedé clavado ahí porque estoy muy épico. Me copa mucho el movimiento que da esta capa, ¿eh? Parece de... ¿Te acordás Spawn? Esa serie de historieta que dibujaba Thomas Farley. No te acordás nada. No. No sabés, Spawn. Tenés. Spawn. Tenía el tipo, tenía una capa así con miles de arrugas y todo y lo dibujaba y punta, todo muy bien. Y con tenían así como vuelo. ¿Y Mandrake. Claro. Manuk. No, bueno, me dice que es una cortina de baño. Todo esto lo estamos haciendo porque cumplimos los 300 programas de TNT. ¿No? Este programa que está viendo, pueden tirar papelito, poneme una trompeta. Claro, 300 programas. 300 programas de TN Tecno. Así que, aunque nuestro programa es relativamente corto, te juro que son 300. Vamos a elegir algunos momentos simpáticos de sí. 300 programas de TN Tecno. Claro que sí, porque vivimos muchas cosas a través de estos 300 programas, fíjate. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a TN Tecno. Yo soy Federico Bimayer. Yo soy Santiago Dorrego y en esta media hora van a tener las últimas novedades de la tecnología y algunas deformidades más. Más aptos. ¡Bomba! ¡Bomba! Y Federico no llegó todavía. No sé la verdad dónde está, chicos, ¿saben ustedes? No... Sí, me quedé en Las Vegas, así que quédate esperando. Yo me vine a los Estados Unidos, donde se está haciendo la feria de electrónica más grande, más importante y más seductora del planeta. No sé, como de golpe... Uy, ahí, a ver, ¿qué pasa ahora? Llama, llama, vibra. Mirá, 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 estoy llamando yo mismo, mirá. Y suena. Santi Dorrego esta vez se quedó en Buenos Aires y entonces yo les voy a dar la bienvenida a Las Vegas. Permitime que te voy a hacer una función adicional. ¡Op! ¡Uy! ¡Op! ¡Uy! Tuvo como una... Arturito, como una sí. Erección, sí. Hola, en el Tecno. ¡Que lo cumpla, siento programa! ¡Que lo cumpla, feliz! Te puedo matar porque vino, mira que traje un amiguito. ¡Ah, la pelotita! Bueno, este no sirve de más. Estoy en Berlín, sí, estoy en Berlín. Se cumplió mi sueño de viajar y viajar más que vos, Federico, que te quedaste en Buenos Aires. En este caso me pedí el Spy Watch. ¿Por qué? No sé por qué, en realidad, porque me gustan estas pavadas. Esta es la feria de tecnología más importante del mundo. Sucede acá en Las Vegas y te la vamos a traer por TN Tecno con las chicas, las showgirls. Hola. Bienvenidos al segundo bloque de TN Tecno. No, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimayer y ya se habrán dado cuenta de que no me quedé en el sur, no estoy en Buenos Aires. Estoy en Europa, en Alemania, en Berlín, una de las ciudades más modernas del planeta.